aquí tenemos el vestuario. Aquí es donde las conejitas hacen sus entrenamientos y pasan el rato. ¿Y todas esas copas? Son trofeos de las competencias que han ganado las conejitas. Nada mal, la verdad. Me gusta esto. Sí, a mí también me gusta el gimnasio de las conejitas. Chicos, Shaun y Zack. Sí. ¿Ya podemos irnos de aquí, por favor? Antes que venga alguien. Chicos, relájense. Chicos, no se preocupen. Solo le estoy dando un pequeño recorrido al chico nuevo y ustedes le mostrarán el vestuario de chicos. ¿Sí? Big ya estuvo en el vestuario de los basquetbolistas. Los chicos se ocuparon de él. Oh, mala suerte, Big. Nada de eso. Solo estuvimos hablando. Sí, por supuesto. Vaya, Shaun, Zack, Big, Estela, tenemos compañía. ¿Y qué hacen todos aquí reunidos en nuestro vestuario? ¿Se olvidaron de algo? Todos los estudiantes aquí saben que el vestuario de las conejitas es un sitio que está prohibido. No es la gran cosa, solo un recorrido rápido para Big, ¿verdad? Sí, chicas, Estela solo me estaba mostrando el lugar. Big, vámonos, vamos. Espérense. Ya entiendo. Estela solo le mostraba el lugar al chico nuevo. Tal vez Estela ya está enamorada de él. Él no es mi tipo. De acuerdo, chicos, mostrémosle el resto. Sí, adiós. Muy bien. Vayámonos de aquí, rápido, rápido. Qué raros que son todos ellos. No me agrada para nada ese chico nuevo. Con suerte todo estará donde lo dejé. Suficiente, Nopa. Puede que sea un bravucón, pero no es un ladrón. No puedes asegurarlo, no lo conoces. Maya, no está bien que hablemos mal de ese tal Big. Chicas, cambiémonos. Dense prisa porque el entrenamiento de hoy será agotador. Alístense. ¡Qué emocionante! Extraño el fin de semana. Rayos, él me miró tan extraño. Nastia, deja de mentir. No, Nopa, no estoy mintiendo. Tal vez también te gusta. Nopa, no, él no es mi tipo. Chicas, no hablemos más del chico nuevo. Vamos a vestirnos ahora mismo. Chicas, hoy no podré hacer la práctica. ¿Qué? Parece que mi cierre se atoró. Maya, entonces tendrás que usar el otro uniforme, el rojo. Oh, no, el rojo no. Algo tienes que usar, Maya. Sin excusas. Se arregló. Hemos encontrado este zoológico abandonado hace poco tiempo. Los animales de aquí necesitan nuestra ayuda. Ayúdanos a salvar a estas pobres criaturas y a construir un ambiente cómodo para ellos. Descarga nuestro juego y pongámonos manos a la obra. Elefantes y leones necesitan de nuestra ayuda. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quieren, Shaun, Zack? Big, ¿qué quieres? Estamos algo ocupados, entrenando. Quizá tienen ganas de boxear con nosotros. Sí, puedo darles un casco y unos guantes. ¿Quieren? Yo no. ¿Boxear? En otra ocasión. Muy inteligente, Big. ¡Mini Big! No querrás enfrentarte a Thomas. Él sí sabe lanzar puñetazos. Sí, 3 derribos garantizados en un round. ¿Qué? Big, vámonos de aquí. No es el mejor momento para que te quedes en el vestuario. No me gusta estar aquí ahora. Todos están muy tensos, viejo. Puedo con ellos. Oh. Oye, ¿quieres comprobarlo? 2 rounds, 1 minuto. No quiero herirte, rubiecito. ¡Oh! ¡Oye, regresa aquí! Tranquilo, tranquilo, Tomás. Lo haremos como se debe. ¿Quién se cree? Chicos, tranquilos. No vale la pena. No es un atleta. Sí, es un novato. Ya va a aprender cuál es su puesto. ¡Oye, qué demonios! Sí, está demente. ¿Cómo se atreve? ¿Qué? Solo hacía la demostración. La próxima no lo dejaré ir tan fácil. Muy bien, tranquilo. Respira. Tomás, ¿boxeamos? ¿Le damos a Timmy unos guantes y un casco? ¡No! ¡Ya tuve suficiente por hoy! ¡Vamos, cálmate! Bueno, Timmy, ¿boxeamos? ¡Por supuesto! Chicos, deténganse. ¿Tratan de demostrar quién es mejor? Bueno, está bien. Era broma. Bueno, chicos, terminó el calentamiento. Vamos a la práctica de básquetbol. ¿A quién esperas? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Necesito hablar con las gatitas. Tenemos un asunto en común. ¿Cuál asunto? Uno en común. Eso es todo lo que diré. ¡Oigan! ¿Qué? ¿Qué? ¿Desde cuándo nosotras nos hablamos? Chicas, ¿qué quieren? Díganlo rápido que estamos apuradas. Quiero hablarles sobre el chico nuevo. ¡Oh, por Dios! ¿A Lore le gusta?
¿Loren, te gusta? ¡No! ¡Se volvieron locas! Quiero usar al chico nuevo para molestar a las conejitas. Ahora sí que tienes toda nuestra atención. ¿Qué planeas, Loren? ¿Y en qué nos involucra? De acuerdo, chicas, debemos regar el rumor de que las conejitas están buscando una mascota y convencer al chico nuevo que es adecuado. ¡Loren, estás loca! Nadie les preguntó. Ustedes harán lo que yo diga. ¿Así es como tratas a tus amigas? ¿Desde cuándo Loren se convirtió en la que manda? Desde el día que nos conocimos, pensé que ya ustedes lo habían notado. No es muy buena idea ese plan. Dudo que las conejitas lo acepten en el equipo. Si es un bravucón, no tiene ninguna oportunidad con las conejitas. Loren, tu plan apesta. Adiós. Adiós. ¡Oigan! ¡Loren, tu plan apesta! ¡Cállense! Escucha, Vic, no deberías meterte con los basquetbolistas. ¿Estás buscando meterte en problemas? ¿Debería tenerles miedo? Si no quieres terminar golpeado. No es tenerles miedo, es no buscar problemas. No queremos quedar en medio de una línea de fuego. ¿Le temen a los basquetbolistas? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Zack! Shaun, ¿dónde te metiste? No te vi en todo el día. Rayos, este Vic parece ser igual de tonto que estos dos. Solo le dábamos un recorrido a Vic. Estuvimos en la escuela y por el gimnasio de las conejitas también. Esperen un momento. Quiero saber qué hacían ustedes en el gimnasio de las conejitas. Sí, Shaun. A mí también me gustaría saber qué estabas haciendo en el gimnasio de las conejitas. Oigan, chicas, dejen en paz a los chicos. ¿Qué? Vaya, este enano tiene más agallas que cerebro. Y, Satch, no me agrada tu novia. Es grosera. ¿Qué? Shaun, no te atrevas a acercarte a este chico nunca más. Después hablamos. Lo mismo digo, Zack. Blondie. ¡Sonia! Son malas. Estás loco. Chicas, están en problemas. Sus novios son amigos de ese chico. Tenemos que encargarnos de ese bravucón cuanto antes. ¿Cuanto antes? Es una mala influencia para Shaun. ¡Esperen! El plan de Loren. Creo que deberíamos hacerlo. Blondie, ¿acaso enloqueciste? Está bien. Si nosotras no podemos lidiar con él, las conejitas lo harán por nosotras. Y los basquetbolistas se encargarán. Exactamente. Los basquetbolistas le darán una lección de humildad. No estoy de acuerdo. Kitty, son 2-1. ¿Ganamos? Estela, ¿cuál es la prisa? ¿Acaso no ves? Ya nos cambiamos para entrenar. Sí, debemos seguir practicando. Nunca antes nos habías interrumpido la práctica. Estela, ¿qué es lo que ocurre? Chicas, necesito que hablemos seriamente. ¿De qué? Tengo el presentimiento de que no les agrada el chico nuevo. Oh, por Dios, Estela, ¿para eso interrumpiste nuestra práctica? ¿Sabes qué, Estela? No nos importa en absoluto ese chico nuevo. ¿Sabes a lo que me refiero con en absoluto? Bueno, quizás a alguien sí le importa, ¿no, Nastia? Oye, si dices una palabra más al respecto, haré que te arrepientas, Nopa. ¡Nastia! Quiero dejárselos en claro, chicas. Tienen que llevarse bien con el chico nuevo. Y lo mismo quiero que le digan a sus novios. Aquí estoy, ¿Cuál Estela? Es la emergencia? No hicimos nada malo. Oh, por Dios. Eso veo. ¿Se están llevando bien con el nuevo? Sí. Loren, ¿por qué mientes? No mientas. ¿Qué? ¿Vieron, chicas? Aprendan de Loren, Moody y Tania. Eso espero de ustedes. Mira, Estela, nosotras nos llevamos bien con todos en la escuela. Pero si este chico nuevo se mete en problemas, lamento, pero tu charla no ayudará. Nadie quiere un amigo bravucón. En la escuela de las conejitas estamos en buenos términos con todos. Menos con los bravucones. Conejitas, consideran lo que les digo. Loren, tengo miedo. Cállate. Yo creo que el chico nuevo, Big, debería unirse al equipo de los basquetbolistas. ¿Loren? ¿Qué? ¿Y las conejitas ayudarán a que eso suceda? Gran idea, Loren. Cuando quieras. Te volviste loca, Loren. Si seguimos con este plan, todos van a odiarnos. Muy bien, Estela, debemos volver a la práctica. Adiós. Conejitas, espero que hagan lo que les pido. ¡Bien, Estela! Loren, Moody, Tania, ¿qué ocurre? ¡Loren! Nada, es solo tu perfume que huele tan bien que quería olerlo mejor de cerca. Es Nina Exclusive, Loren. Ah, ¿qué tal, Big? Vinimos a hacerte una oferta que creo que no vas a poder rechazar. ¿Te gustan las conejitas? ¿Qué? No importa, solo escuchamos. Ahí vienen. Sí que te gustan. Ajá. Nuestro plan te servirá. Si haces exactamente lo que te decimos, vas a estar perfectamente. ¿Cuál es el plan?
Tú podrías ser la nueva mascota de las conejitas. Están buscando a alguien como tú. ¿Qué? Las conejitas ahora van a entrar, pero antes de eso van a ir por un café. Sí, se irán a beber un batido de aguacate y zanahoria y luego se irán al gimnasio. Odio el aguacate y la zanahoria. Solo haz lo que te decimos, Big. ¿Cuál es el plan? No tenés madera de basquetbolista. Así que tu única oportunidad de estar cerca de las conejitas es ser su mascota. ¿Quieres estar cerca de las conejitas, verdad? De esta forma, nadie podría decirte nada al respecto. Ajá. Todo lo que tenés que hacer es ir hasta el vestuario de las conejitas y esconderte en un casillero. Y quedarte escondido. Una vez que las conejitas te hayan encontrado, te convertirás en su nueva mascota. ¿De verdad? Ajá. Sí, funcionó. No tiene idea dónde se está metiendo. Detestaría ser él. Bien, en un casillero. Si me encuentran, seré su mascota. ¿Pueden creer lo que nos pidió Estela, chicas? No sé cómo podríamos arreglar las cosas entre ellos. Sí, no podemos decirles de quién ser amigos. Deberíamos olvidarlo. Bien, chicas, ahora comencemos. Calentemos con Victoria. B-I-C-C-O-R-I-A, Victoria. Somos las mejores. Las conejitas son tan geniales. Victoria, somos cool. ¡Las conejitas son hermosas! Nada mal, chicas. Maya, pero tú mantente a tiempo. Maya, ¿no has lavado tu uniforme? ¿Qué? Mi uniforme está limpio y brillante. Puedes olerlo si quieres. Tranquila, Maya. No eres tú. Parece que estábamos acompañadas. Chicas, una vez más. ¡Victoria! ¡Somos cool! ¡Asombrosas! ¡Las conejitas son hermosas! Chicas, ahora uno nuevo. ¡Vamos, equipo! ¡Estamos contigo! ¿Otra vez? Hace calor aquí, pero no importa. Vale la pena. ¡Victoria! ¡Somos cool! ¡Asombrosas! ¡Las conejitas son hermosas! Chicas, la práctica estuvo genial, a pesar de que Estela quiso arruinar las cosas. Estoy tan contenta de que nadie se apareciera por el gimnasio mientras estábamos practicando. Sí, apenas comenzamos y lo primero que ocurre es Estela con su chico nuevo. Chicas, de verdad que huele extraño aquí. ¿Alguna puso algo asqueroso en mi casillero? Chicas, cambiémonos. Vamos a pasar por el vestuario, buscar a los chicos e irnos a la villa. Sí, estoy muy agotada. Nastia, quizás nos crucemos con el nuevo en el camino. No, pa. No pienso volver a repetirlo. Bueno, está bien. Chicas, por favor, dense prisa. Ya no puedo esperar para irnos de este gimnasio. Hola, chicos. Aquí los basquetbolistas. ¿Qué hiciste hoy, Tomás? Tomás boxeó con Ice hoy. Yo levanté pesas. Y también hay un chico nuevo. Big Scala, recuerden. Es un bravucón buscando problemas. Terminamos nuestra práctica, nos reforzamos. ¡Boxeamos! Y ahora esperamos a las chicas para irnos a la villa. Chicos, dejen su like, nos vemos. Uye, uye, las chicas vienen. Muy bien, llegaron las chicas, adiós. Hola, chicos, ¿Qué estaban haciendo? Bien, nos vemos, adiós, adiós. Estaba streameando. Oh, ¿un en vivo? ¿Cuántos espectadores? 25,000, fue un éxito rotundo. Ay, no estabas coqueteando con chicas, ¿no? Maya, ¿de qué hablas? Los que nos ven son solo chicos. Y no chicos comunes, sino de los que le gustan los deportes. ¿Qué tal su práctica? Estuvo bien, pero hubo alguien que intentó arruinarlo. ¿Y ese quién fue? Ya no importa. Espero que no haya sido el nuevo. Timmy, Bingo, el chico nuevo y Estela con sus planes. Espera, ¿Estela está saliendo con el nuevo? Claro que no, es solo que Estela quiere que las conejitas solucionemos las cosas entre él y los basquetbolistas. ¿Qué? ¿Chicos? No. Acabo de darme cuenta que olvidé mi teléfono en el gimnasio. ¡Nastia! ¿Dónde estás en la cabeza? Lo siento, pero no iré a la villa sin mi teléfono. De acuerdo, pasemos por el gimnasio, busquemos el teléfono de Nastia y nos vamos. Vamos. ¡Deprisa! Timmy hizo pesas. Nastia, ¿y tu teléfono? Está en mi casillero. Nastia, Timmy está coqueteando contigo. No, pa, cállate. Hola. ¿Qué? ¿Big? ¿Ya soy su mascota? ¡Salte de ahí!
¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Hace cuánto tiempo te escondiste? Antes de su práctica. Listo. ¿Soy su mascota? ¿Qué? ¿Es decir que nos viste mientras nos cambiábamos? Y yo estaba parada justo ahí mientras me cambiaba el uniforme. Big, ya yo sabía que eras un idiota, pero esta vez de verdad que superaste los límites. Entonces, ¿soy su mascota? No, eres un tonto. Chicas, adelántense. Nosotros nos quedaremos por aquí un rato más. Chicos, a mí me dijeron que la mascota de las conejitas era intocable. Y no eres ninguna mascota. Chicos, siendo honesta, no puedo creer lo que hizo el nuevo. No tengo idea de qué pasa por su cabeza, pero ese tipo de comportamiento es inaceptable. Yo estoy igual de sorprendida. Me cambié justo enfrente de él. Nastia, relájate, no fuiste la única. Chicos, den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡adiós! ¡Basquetbolistas, los esperamos en la villa!